comunidad. Ayer tenía insomnio y decidí ver una película de esas que no tienes que poner atención y te puedes quedar dormido. Así que vi Amnésico, Blackout en Netflix. Y no saben cómo me arrepiento. Y es que una película de los hermanos Almada tiene más calidad que esta cochinada. Con decirles que Bárbara del Regil sale de extra y el villano de la película es Omar Chaparro. Sí, una mafufada de proporciones épicas. De hecho, tuve que pausarla varias veces y verla como en 5 partes porque no soportaba más de 15 minutos seguidos. Y es que no les miento, comunidad. Esta película me dio ganas de caer en las drogas, de verdad. De hecho, casi yo solito me doy un golpe fuerte en la cabeza para tener amnesia, para estar amnésico y poder olvidarla. Para empezar, vean ese póster. Se roba el póster de John Wick, ya saben. Netflix siguiendo la tradición de baratito para el mexicanito. La historia es un copiadero entre Jason Bourne, el Vengador del Futuro, y John Wick, obviamente. Pero todo está mal hecho, está mal escrito, los diálogos son malísimos, está pésimamente actuado todo. Supuestamente es una película de acción, pero las coreografías de las peleas son chafas y los actores escupen el diálogo y no son nada creíbles. Se nota que solo fueron por el cheque, ni ganas le echan. Vean la flojera que trae Abby Cornish al decir sus líneas. Siempre con la misma cara inexpresiva, solo al final la vemos reírse de felicidad porque ya terminó esta cochinada y puede irse a casa con un jugoso chequecito. Así que, para que no cometan el mismo error que yo de perder su tiempo en esta mafufada, déjenme platicarles de qué trata. Todo empieza en esta casa con este misterioso hombre interpretado por Josh Duhamel que pone una alarma. Se arrastra por un túnel, un extraño entra a su casa, la casa explota, Josh sale sin ningún rasguño y se va en su coche a toda velocidad. ¡Bromi! Va como a 20 kilómetros por hora. Vean cuando lo alcanza la otra camioneta, se nota que va súper lento. Y hablando de eso, ¿cómo es que no se da cuenta que lo están siguiendo si hace unos segundos se estaba peinando y mirando por el espejo? Bueno, no importa. Lo que importa es que los de la camioneta le disparan de lado, a 1 metro de distancia y ni un vidrio del coche se rompe. Y aunque vemos que las balas atraviesan los vidrios y la puerta, ninguna bala le hiere. ¿Y saben por qué? Porque en esta película las balas le tienen miedo. Y no, no es broma. Todo el tiempo le disparan, incluso a 2 metros de distancia, y las balas le tienen miedo. Huyen, mejor se estampan en las paredes. Y si no me creen, se los juro, miren. Aquí aparecen 2 malotes, el arma de Josh se traba y decide correr en línea recta por un estrecho pasillo. Los 2 malotes empiezan a disparar sus ametralladoras, pero las balas le tienen miedo. Y se estampan en las paredes. ¡Pshu, pshu, pshu, pshu! Luego él se voltea, les dispara y nos damos cuenta que están a menos de 2 metros de distancia. Sí, ya sé lo que están pensando. Es una mafufada. Esta película es una pendejada. Sí, sí lo es. Y también es una mafufada que su coche vuele por los aires sin ninguna razón. Pero supongo que ese es el único pretexto que se les ocurrió para que nuestro héroe despierte en un hospital en México. Ahí, un doctor nos explica que nuestro héroe tiene amnesia y por eso no puede recordar nada ni a esta güerita que dice ser su esposa. Luego aparece Bárbara de Regil que le inyecta su proteína para que se recupere pronto y brincamos a Arizona, en donde Nick Nolte es un agente de la DEA que está investigando la casa quemada. De regreso en el hospital en México aparece Omar Chaparro, que parece disfrazado para Halloween. ¿A poco no es igualito a Armand? Interpretado por Antonio Banderas en Entrevista con el Vampiro. O quizá intentaban copiar a Antonio Banderas en Desperado. O tal vez a Marco Antonio Solís. Sea cual fuere la intención, no les salió y esa peluca está mal puesta, se ve falsísima y es que ni eso pueden hacer bien. Resulta que Omar y Josh, además de ser muy buenos amigos, son traficantes de polvo blanco, la caspa del diablo. Pero Josh, al puro estilo de Pulp Fiction, se llevó un maletín muy importante y ahora Omar lo quiere de vuelta. Pero como Josh tiene amnesia, no se acuerda dónde está ese maletín. ¿Qué? A ver, en serio.
Yo me pregunto si Omar Chaparro lee los guiones antes de aceptar un personaje, porque nada de esto tiene sentido. Si su personaje quiere el maletín, ¿para qué manda a unos tipos al inicio para que lo maten? Si lo quiere vivo, ¿para qué le dispara con 4 ametralladoras? También vimos que Josh tenía el maletín al salir del túnel. O sea que el maletín debe de estar en el coche. ¿Me estás diciendo que después de que el coche volara por los aires, los malotes no revisaron si ahí dentro estaba el maletín? O sea, llamaron a la ambulancia o ellos mismos llevaron a Josh al hospital, pero ¿no revisaron eso? Pero agárrense, porque la cosa se pone peor. Al final, la güerita aparece de la nada con el maletín y dice que ese maletín estaba en la oficina del doctor. ¿Qué? ¿Pero cómo llegó ahí? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo sabía la güerita dónde buscar? Supongo que estaba escondido, porque vimos que en una escena Omar llega al consultorio del doctor y el maletín no se ve por ningún lado. Lo cual me hace pensar que estaba escondido. ¿Cómo la güerita sabía dónde lo escondieron? Sí, eso mismo pensé yo. ¿Es una mafufada? ¿La actuación de Omar Chaparro es una...? No, perdón, me equivoqué. ¿Es una mafufada? ¿Esta película es una pendejada? Y ya que estamos hablando de la actuación de Omar, vean lo enojado que está cuando platica con el doctor. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Parece que alguien ha estado tomando clases de actuación en el SEA. Es que es de risa loca, no sabe cómo ser amenazante. Ni la voz puede modular para imponer respeto. Lo suyo es hacerse el payasito, bailando con los de maquillaje y peinados. Eso sí le sale muy bien. ¿Actuar? No. Pero regresemos a la historia. Nuestro protagonista se disfraza de John Wick. Intenta escapar por el elevador, pero ahí se mete este malote. Y para pasar bien desapercibido, le dice por teléfono a Omar: sí, aquí está este cabrón, ahorita me lo echo. Lo cual lleva a una pelea, que por cierto, no es tan buena como la de Ryan Gosling en Drive, pero sí es de lo mejor en esta película. El elevador se detiene y ahora nuestro héroe y su mujer tienen que subir trepando. Y miren con qué facilidad suben, como si los dos fueran Tarzán. No sudan ni una gota, no se despeinan ni se les va el maquillaje. Tal parece que a todo el personal y a todos los enfermos también les vale madre que tipos malotes con metralladoras se pasen por ahí. De hecho, a nadie le extraña que se la pasen disparando en todos los pisos, incluso en las escaleras explota un tanque. Y nadie escucha eso en todo el hospital. Claro que sí, campeón, lo que tú digas. Nadie se asusta, a nadie le parece raro, solo otro martes cualquiera. Pero quizá la parte más estúpida es que inyectan un sedante a nuestro héroe y aún así logra derrotar sin esfuerzo a estos tipos. También puede bajar las escaleras sin ningún problema y derrotar a este grandulón. Iba, supongamos por un momento que su entrenamiento de militar le permite pelear de esta manera, pero ¿cómo puede hacer acrobacias en una pared? Por Dios, ni los hermanos Almada se atrevieron a tanto. Minutos más tarde, al puro estilo de la película El Juez Dredd, Omar decide cerrar todo y apagar la luz. Pero, ¿para qué? Entiendo que cierres las salidas, pero ¿para qué apagar la luz? Lo más extraño es que unas escenas después, Omar usa el elevador, aunque segundos antes vimos que no servía. Y luego, de la nada, solo para alargar la película, pasa esto. Nuestro héroe descubre una puerta secreta que lleva a una fábrica de polvo blanco, con todo y tigre enjaulado. Y si se preguntan para qué nos sirve esto, pues para nada. Luego se sale y nunca más se toca el tema. La güerita se saca el maletín de las nachas y aunque Omar cerró todo el lugar, salen por una puerta que está abierta. Eliminan a los agentes de la DEA que en realidad eran malos malotes y se van caminando. Una completa estupidez. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que cometieron el mismo error que yo de verla, y sobre todo, qué calificación le pondrían. Para mí, es una película de muy baja calidad, y su poco presupuesto no es un pretexto para traernos una producción tan mediocre. Existen las dos películas de La Redada, The Raid, en las que tenemos una sola locación,
historia convincente y sobre todo escenas de acción trepidante. En cambio aquí todo es chafa, vean cómo sale la sangre cuando le disparan a Omar. Las escenas de acción son genéricas, usando la cámara loca, toda temblorosa y toda movida. Y las escenas de disparos no tienen ningún sentido porque todos fallan a 2 metros. En una escena incluso le pegan a Josh en la espalda y en la cara con una llave Stilson y ni siquiera se inmuta. La música es repetitiva y molesta, pero quizá lo peor es el mal desempeño actoral de todos. Con decirles que los actores de doblaje hacen un mejor trabajo, y eso es porque a ellos sí les gusta su trabajo y sí se esfuerzan. Y de verdad, hagan la prueba. Pongan una escena en inglés y luego pongan la misma escena doblada. Los actores de doblaje mejoran la película. Esto es una experiencia mejor en español que en su idioma original. Realmente Amnésico fue una experiencia dolorosa. Y por eso no le voy a poner calificación, porque no se lo merece. Este no es un trabajo profesional. Esto no solo es una falta de respeto al cine, sino una falta de respeto a su profesión.